están, amigos? Muy bienvenidos de parte de Unión Global Televisión, el canal de la integración. Le queremos dar la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de programas de Internacional Chef en la Red. Estamos contentos de poder iniciar nuevamente este programa después de haber tenido vacaciones. El verano ya se acabó por acá. Ya están los colores que identifican al otoño llegando. Y bueno, pero estamos cargados de energía, con harto ánimo de poder hacer cosas. Hoy día, más que nada, vamos a referirnos a algo bastante importante para nosotros, la colonia de los chilenos, ¿no? El cumpleaños de Chile, y el cual, bueno, diferentes organizaciones que hay acá en Estocolmo se dedican a celebrarlo de diferentes maneras. Y vamos a hablar de algo bien típico que acompaña a la empanada, al asado, a toda comida, digamos, que se acostumbra a hacer, ¿no? El pastel de choclo, siempre hay algo al ladito, ¿no? Y ese es el famoso pebre, que incluso hay hasta un evento mundial, auspiciado por el grupo de los Huachacas en Chile. Hay un campeonato mundial del pebre. Bueno, de todo eso vamos a ir conversando de una manera bien, bien agradable. Y vamos a hacer también un pebre. Vamos a ver, junto con mi colega amigo Jaime Gatica, que dentro de poco va a estar con nosotros aquí al lado. Vamos a referirnos, recordar fiestas pasadas, en fin. Así que bienvenido a este nuevo programa de Internacional Chef en la Red, con mucho cariño, dedicado a todos ustedes. Y ahora, a una cuequita. Bueno, después de esta cuequita, vamos a comenzar ya a hablar un poquito de lo que es el pebre. Y qué mejor que tener una buena compañía, alguien que todos ustedes conocen, bueno, y los que no son de acá de Suecia, Jaime Gatica, uno de los presentadores de todos estos eventos. Siempre lo vemos en los escenarios presentando a los artistas que se ponen en escenario para esta fecha, las cuecas, en fin. Así que, Jaime, bienvenido. Aquí tenemos a Jaime. ¡Hey, amigo Butón! ¿Cómo está usted? Jaimito no pudo venir porque se quedó haciendo sus cosas por ahí, así que me no mandaron. Pudo venir. Me mandó a mí en su reemplazo. ¿Qué mejor que tener un guaso? Claro, no vamos a sacar el sombrero porque estamos bajo techo. Le falta mala pelo. Educación, ¿no? Le falta pelo para que le quede bien el sombrero. Por eso me queda bailando un poquito. O parece que es mío. Bueno, de esta manera queremos comenzar. Y bueno, los dos también estamos descansados, hemos tenido nuestras vacaciones. Sí. Y ahora también la agenda llena, ¿no? Porque como conocemos en esta ciudad, la colonia se empieza a organizar. Sí, hay bastantes eventos celebrando el cumpleaños de Chile,
hay como 5 o 6 eventos, pero bueno, ahí vamos a destacar algunos que está, ya tienen tradición acá en la ciudad de Estocolmo, ¿no? Claro, hay una organización que, bueno, que todos conocemos porque ha sido como, bueno, un poquito emblemática en el sentido ya que se llama, el nombre de la organización es Fiestas Patria, ¿no? Fiestas Patria, que bueno, también queremos aprovechar de recordar una fiesta bastante emblemática que todos recordamos, los que participamos ahí, uno de los fundadores que ya no está con nosotros, pero que siempre está en nuestro recuerdo y el ejemplo de él, el legado que siempre dejó él de unirnos, de juntarnos y celebrar y hacer una fiesta bonita. Y él hizo logró una fiesta bastante bonita. Muy bonita. ¿Ah? Donde además no solamente hizo partícipe a la colonia chilena, fue una cosa bien organizada, bien profesional, masiva, donde participaron muchos artistas, pero además él invitó a representantes de otros países, ¿no? Entonces hizo la fiesta chilena en conjunto con todos los representantes de los países latinoamericanos. Incluso tenemos un video acá que fue para el Bicentenario, y al que recordamos en este momento es a nuestro gran amigo José Guevara, ¿ah? Que fue uno de los organizadores y nos enseñó que también se pueden hacer cosas de calidad. Y todos recuerdan, porque fue una cosa bien bonita de camaradería, donde se demostró que todos podemos estar unidos independientemente, bueno, de diferentes diferencias que podamos tener, ideológicas, religiones, en fin. Celebramos un día bastante bonito. Y eso quedó como un legado de poder seguir, ¿ah? En estas fechas que nosotros que vivimos tan lejos de nuestra patria, poder celebrarlas de todas maneras y hacer ramadas quizás. No con las parras, pero pero el local es grande, con todos los recursos que hay y cocinas con donde se elaboran los platos típicos chilenos, ¿ah? Pastel de choclo, empanada, claro, carne al jugo. Toda esa rica gastronomía chilena que se disfruta ahora, pero como decía Marcelo, recordando un poquito a nuestro amigo José Guevara, quien puso su alma en esta fiesta, en esta organización, Fiestas Patria, y que dejó este lindo video que también nosotros vamos a estar mostrando segmentos de este, para que ustedes vayan recordando un poquito qué fue ese gran evento del Bicentenario. Y un gran saludo para él, para sus hijos, para su esposa, su viuda, y bueno, con mucho cariño para todos ellos, ¿eh? Y también invitarle que esta fiesta sigue, ¿no? Esta fiesta ha seguido el ejemplo de él y, bueno, está fijada para el 19. El 19 de septiembre va a ser en Tensta Tref. Ahí va a estar la fiesta que organiza Fiestas Patria, la organización Fiestas Patria, en la cual vamos a estar ahí colaborando, vamos a estar ahí presentando este espectáculo que va a estar muy bonito, con mucho cariño, con mucho amor, con también con unos precios bastante, bastante módicos, porque eso se trata de unir a la familia, no de estrujar a la familia, ¿no? De unir todo, claro, todo claro. Lo que es el bueno, y además que se conoce que los fondos de estas organizaciones no son de lucros personales, sino que son para justamente fondos para este tipo de actividades culturales. Justamente, ir recreando esta actividad, ir haciéndola más grande cada vez. Claro, y por supuesto que hay que apoyar, ¿no? Así que ahí seguimos colaborando de una u otra manera, como les decía anteriormente, los que no lo conocen, él es el representador acá de todo este tipo de eventos. Y bueno, vamos a... También tenemos otra actividad que, bueno, la cual quería mencionar porque también es una organización totalmente benéfica, ¿eh? Donde también pertenecemos, Manos Sin Fronteras, tiene su 18 chicos, hasta 18 chicos nos alcanza acá, ¿eh? Pareciera que no, pero sí. También al 18 chicos iba a ser el día 26, ¿eh? en Basacotan, en el lugar de Zumbi Pérez, en un local nuevo que se encontró, bastante cómodo, claro, así que ahí también van a... Bueno, y siempre todos los artistas locales se hacen presentes y se forma una fiesta bastante bonita y la verdad que se siente uno más cerca de nuestro terruño, que siempre añoramos, ¿no? Vamos a estar dando más información al respecto de la dirección, el lugar donde va a ser esta fiesta y quiénes van a estar en el show artístico también, claro. El día 26 con Manos Sin Fronteras. Y eso, y más que nada, bueno, hoy día quizás no es un programa netamente de cocina, pero sí hay algo que nunca falta en estas fiestas y, bueno, la cocina chilena, algo que conocemos desde chicos y siempre lo elaboramos. E incluso ya se está haciendo un campeonato mundial. ¿A qué me refiero? Al pebre. El pebre es algo, es un sazón chileno que ya lo vamos a elaborar ahí junto con Jaime.
en la próxima pausa y hacer un campeonato del grupo que también se destaca en Chile, los Huachaca. Sí, ahí estuve leyendo que hacen un campeonato donde, bueno, lógicamente, paralelamente hay una actividad cultural, cueca y toda una fiesta, pero eligen al mejor, el mejor pebre del mundo. Bueno, del mundo le ponen, pero yo no creo que en otros países, pero sí. no es mala idea. Es bonito incentivar este tipo de tradiciones, ¿no? Que nos pertenecen, ¿no? O sea, y que no tienen que nunca caducar ni morir, ¿no? Sino que todo lo contrario, claro. Tiene que seguir adelante. Y eso de que, bueno, según la mano dicen que uno logra mejores sabores, pero el pebre, a pesar de que tiene los mismos ingredientes, depende de, bueno, si lo hace una persona o lo hace otra, siempre hay una pequeña diferencia, pero siempre es rico. Yo incluso tengo que destacar que en el menú de este restaurante donde estamos transmitiendo el programa, el restaurante Grapa, donde están todos bienvenidos, la verdad que nos visitan bastantes compatriotas y han venido a celebrar sus cumpleaños y todo eso, y bueno, y de repente hacen peticiones. Claro. No podía hacer un... Bueno, dentro del menú yo tengo el pebre. Ya. O sea, claro, y lo está incorporado en el menú. Justamente, y lo que quería comentar era que a los suecos, o la gente que llega acá, que también son muchos turistas, les encanta. Les encanta. Así que ha pasado a la prueba internacional. El pebre no solamente se come los chilenos, sino que, bueno, el pebre es una salsa típica chilena, ¿eh? Que podemos hablar, se habla del pebre cuchareado. Hay diferentes estirmes, ¿no? El pebre cuchareado, ¿por qué se llama cuchareado? Porque se acostumbra a poner en el medio de la mesa y cada uno que tiene su cuchara saca... A su gusto. Claro, saca y lo pone... Bueno, siempre se come con pancito primero, antes de empezar una comida, ¿no? ¿Mm? El pebre con tomate, bueno, que aparte del pebre, el pebre originario no tiene tomate, sino que se le llama pebre con tomate. Ya. Para que después tenemos el pebre cacho de cabra, que tiene cacho de cabra, pues tenemos el pebre del sur, y del sur es porque tiene melquén. Ya. Claro. Varias cositas, el pebre verde que el contiene... El cacho de cabra es picante, ¿no? Picante, justamente. Y de ese es el que vamos a preparar hoy día. Y después viene el chancho en piedra, que es un pariente del pebre, que la diferencia es que es molido en un mortero de piedra. Es como licuado, así. Justamente, así. Claro, pero como se mortea, claro, queda como licuado. Y a ese le llaman el chancho en piedra. Y bueno, y la historia dice que incluso el cantautor folclorista, uno de los destacados, Tito Fernández, lo menciona el pebre en su canción tan emblemática que se llama Me gusta el vino. Me gusta el vino. Porque el vino es bueno. Y aquí tenemos hartos vinos, pero son solamente de utilería. Ah. Esto es más que nada para que sea... Bueno, ahí está nuestra bandera. Nos saca pica, mira, con tremenda... Él menciona en esa canción que todos nos gusta, yo creo, donde habla del pebre que prepara su mamá, el pebre cuchareado. Y así más o menos, el pebre tiene un significado hasta en latino, porque viene del pipe, que significa pimienta. Ajá. Así que, bueno, increíble que una cosa tan, bueno, no insignificante, porque la verdad que lo consumimos bastante, tenga historia, tenga campeonato, tenga una... Aquí los Huachaca de Estocolmo van a hacer el campeonato porque tienen la cumbre ellos en noviembre. Ah, mira. Está la cumbre de los Huachaca, así que también va a ser anunciada esa cumbre. Mira. Así que eso era más o menos lo que queríamos referirnos. Y bueno, como decimos, no hay primera sin segunda. Vámonos acordes de cueca. Vamos a ir a bailar un pedacito de cueca. Vamos a elaborar el pebre.
Tú estás viendo Unión Global TV. Bueno, y ya vamos a, después de haber escuchado esta cuequita, que también dan ganas de bailar, ¿no? Sí, un cansadito lo deja la cueca uno. No solo de pebre vive el hombre, sino que de cueca también, y más ahora que vamos a celebrar estas fiestas patrias. Ah, en un bueno, en unos eventos bastante simpáticos, podríamos, aquí hay grupos de cueca también en Estocolmo, en Suecia. Los chilenos se han organizado, han formado grupos bien bonitos, la verdad que hay que destacar el trabajo que ellos han hecho, considero que es excelente. Bueno. Hay varios grupos, no es necesario nombrarlos, pero bailan súper lindo, la verdad. Y lo más lindo que hay, que por ejemplo ustedes van a ver ahora en la próxima pausa, unos chicos que bailan cueca, pero súper bien. Justamente. Y chiquitos, tienen 10 años y 8 años. Chicos que han nacido en este país, la segunda, tercera generación, bailando la cueca, la verdad que con mayor razón a los que no saben cueca. Yo estoy aprendiendo. Este año sí que me lanzo con todo. Este año sí que te lo puede poner. Con la manta. Con confianza. Y no esconderse por ahí cuando saquen a bailar. No, hay que salir de todas maneras. Claro, y bueno, vamos a aprovechar entonces, tenemos los ingredientes, todos conocemos el pebre. Allá en la casa, las amas de casa, los amos de casa, lo hacen de diferente manera. Pero la verdad que no es una cosa complicada, el pebre consiste en cebollita, ajo, cilantro, un poquito de ají. Unos usan pulpa, otros usan ají de verde, otro ají de cacho cabra, pulpa de ají. Se hace de diferentes maneras. Y como decía ahí la información que entregábamos, pebre con tomate. O sea, al pebre se le hace tomate. Y nosotros vamos a hacer así sencillamente, vamos a echarle. Yo había picado acá el tomate con cebollita para ahorrarme el trabajo, ya que no. ¿Ah? Y de ahí lo vamos a mostrar más cerca en cámara. ¿Ah? He preparado, picado el cilantro, el ajito no puede estar, ya le habíamos echado un poquito de sal, el ají que lo hemos picado también aquí, un poquito de ají, perejil, y como yo siempre me acuerdo de mi abuelita, que ella decía, no, hay que echarle un poquito de agua hervida, así que lo vamos a hacer como la abuelita también nos enseñó. Y aquí tenemos el agüita. Y eso es todo. Sí, la verdad que esto no requiere de cursos, de nada, pero la verdad que siendo una cosa tan simple, se ha convertido en algo bastante emblemático y que todos ocupamos. No solamente las fiestas patrias, sino que apenas hacemos una empanadita, unos anticuchos, cualquier cosita, el pebre tiene que estar siempre ahí en la mesa, ¿no? Y como les digo, como les hemos contado, se ha convertido hasta en un evento mundial, ¿eh? Así que saludo a nuestros amigos allá. Bueno, acá también hay un grupo de los huachacas, ¿no? También hay una representatividad de ese grupo que quiere conservar nuestras tradiciones chilenas, ¿no? Y dentro de esa está el pebre. Así que, bueno, de esta manera queremos, bueno, no enseñarles, porque yo creo que la mayoría de la gente sabe, pero quizás alguno que no sepa, que se atreva a hacer un pebre, es una cosa bastante sencilla. Y bueno, y nada más, por lo menos en la parte cocina, vamos a seguir trabajando. En los próximos programas vamos a dedicarnos a otro tipo de cositas, como anteriormente habíamos visitado, gente que quiere que vamos a cocinar. Vamos a ir elaborando, como siempre, una cocina internacional. Y ahora vamos a pegarle una probadita, porque sí. Marcelo, disculpa, quiero destacar, de todas maneras, porque son parte de nuestra comunidad chilena aquí en Estocolmo, los grupos que están enseñando cueca y que están impartiendo los cursos. Por ejemplo, Guaso Reyes tiene un curso de cueca, él sigue activo a pesar de su accidente. Le damos un gran saludo, a Guaso cordial. Reyes aquí. También al grupo Viva la Cueca, que también están representando, haciendo una representación ahora en Bélgica, me parece, que van. Mira. Han sido campeones de cueca también ellos, tienen su pareja campeona de cueca y van estos chiquitos ahora a representarlos también. Lo otro, Entre Fronteras, que es otro grupo que también que está
Incentivando muchísimo a los chicos, tiene un grupo muy bueno de niños bailando y también hacen otro tipo de música, ¿no? Pero principalmente es los bailes nacionales, el baile nacional de Chile y también otras culturas. Y también está el grupo Cordillera, que también está haciendo una muy buena labor y está participando en distintas ramas, en distintas fondas acá. Así es que a ellos un gran saludo. Y felicitaciones. Sí, felicitarlos porque la labor que hacen es encomendable, realmente hay que sacarse el sombrero con ellos. Así que un aplauso para todos ellos. Y los vamos a ver en cualquiera de estos eventos, ¿no? Claro que sí. Y prepararse también, además del pebre, preparar el pañuelito. Eso. ¿Ah? Pues. Mira, el pañuelito que tengo, ¿ah? De lujo. Con el escudo chileno ahí, chileno. Claro, como corresponde, ¿no? Así que, tiqui tiqui ti, vamos a estar ahí celebrando el cumpleaños de nuestro querido Chile. Y de esta manera, junto con probar el pebre, tenéis que probar el pebre. Sí, de todas maneras. Nos vamos despidiendo para el próximo programa. Seguramente vamos a tener algunas imágenes de lo que fue la celebración en diferentes lugares, porque nosotros no participamos en toda actividad, no tenemos en ningún... donde se nos inviten. Justamente, allá estamos, ahí estamos, ¿eh? Claro, independientemente de quién lo haga, eso para nosotros no tiene importancia, somos el canal de la integración y la verdad que somos amigos de todos. Y darle la cordial saludo a todos los chilenos en estas fiestas patrias. Justamente. Que pasen unas cordiales fiestas patrias en buena onda, que lo celebren como unos verdaderos chilenos y, claro, y que a todos les vaya súper, súper bien, porque hay bastante actividades, pero que les vaya a todos bien porque hay público para todo. Así es que nosotros en particular los esperamos a allá en Tensta Tref, quienes vamos a estar celebrando, y el día 26 de septiembre en, ¿dónde es? Zumbibere. Zumbibere. Van a estar Basagota número 10. Ahí vamos a estar también bastante celebrando. Céntrico del tren, se camina una cuadra. Perfecto. Ahí vamos a estar entonces celebrando y el 18, ahí chicos. Vamos a alzar la copa porque producción no permite que haya alcohol en los programas. Teniendo solamente vinito. Solamente de utilería. Así que viva Chile. ¡Viva Chile! Y con su permiso voy a degustar este rico pebre. Y así nos vamos despidiendo con esto, con esta cueca, que no hay segunda sin tercera. Hasta entonces, gracias. Chao.